pues se puede resumir la campaña en dos conceptos básicos. Uno, preocupación, porque la natalidad, como sabemos, cada vez menor en nuestra provincia. Y aparte también pues tenemos el dato a nivel provincial, que aunque haya habido un pequeño repunte en la provincia, este año ha habido de nacimiento, en el 2021, perdón, ha habido de nacimiento, que son los que toca escolarizarse para este próximo curso escolar, 2.609 alumnos en la provincia, ¿vale? 112 más que el curso pasado. ¿Qué pasa? Que hay zonas y localidades donde sigue habiendo una baja natalidad. Baja natalidad, pues como ya conocemos, son, por ejemplo, en provincias como Linares, una natalidad baja respecto al año pasado. Han nacido 8 alumnos menos. Otro centro, vamos, otra localidad también que ha habido una baja natalidad es en Alcalá la Real, en la zona de Villanueva, ¿vale? Y un pequeño repunte en ciudades como son Jaén, Andújar, Marto, etcétera, etcétera. Otra segunda cosa importante, pues bueno, aparte de la preocupación del otro periodo escolar, es la confianza que tenemos los padres. Cada vez los padres apuestan más por ahora una enseñanza concertada, una enseñanza de calidad, donde los trabajadores pues están comprometidos con la educación de sus hijos. Eso, gracias a los padres, pues hace que podamos mantenernos nuestros puestos de trabajo también, que es importante. Y gracias a eso, pues, es mantener los conciertos educativos cuando se cumple una ratio determinada. Recuerdo que la ratio es el número mínimo de alumnos que tiene que haber por aula, en este caso, que varía según también la zona demográfica. Y nosotros, pues, FESIE, como sindicato mayoritario, pues pensamos que hay que adaptar el número de alumnos a lo que es un poco la realidad demográfica. ¿Por qué? Porque no puede haber una ratio única cuando la natalidad en las distintas localidades es diferente. ¿Qué pasa? Que eso se llevaría a cabo pues, con una reducción de alumnos en los distintos niveles educativos, que es lo que haría también pues, un poco que se mantuvieran pues, nuestros puestos de trabajo. FESIE es un sindicato independiente y profesional. Independiente porque ninguno de los que estamos liberados tenemos vinculación política con un partido. Y profesional porque todos somos trabajadores de la enseñanza concertada. Este año FESIE lanza, como podéis ver, la campaña con el nombre del primer paso para su futuro, lo decides tú, elige un centro concertado. ¿Vale? Es importante también pues, decir que FESIE es el único sindicato de concertada que puede defender y hablar sin tabúes sus centros, los centros concertados en este caso. Vamos a hacer este año una gran inversión a nivel tanto provincial como andaluza en temas de medios de comunicación, por lo que es prensa, radio, televisión, digital, sobre todo también en temas de lo que son redes sociales. ¿Vale? FESIE tiene un compromiso gracias pues, con los centros. Contad también una cosa que es importante que lo sepa la gente. Nosotros como sindicato FESIE no recibe ninguna subvención. ¿Qué pasa? Que todo lo que se invierte en esta campaña de escolarización es con el dinero exclusivo de los afiliados, es decir, de las cuotas que ellos abonan anualmente. Es decir, qué mejor manera que hacer una campaña invirtiéndolo en los puestos de trabajo de nuestros compañeros. ¿Vale? Facilitar también un poco en este aspecto lo que he comentado antes, lo que es garantizar puestos de trabajo de los compañeros, de los profesionales de la concertada y aparte pues también la educación, una educación que también sea una educación plural y una educación de calidad. Como ya sabemos, el periodo de matriculación de ahora son los que nacieron en el 21. Ahora, desde el 1 de marzo hasta el 1 de abril, es el periodo de escolarización, que nosotros animamos a los padres a que lo escolaricen, pero siempre también hay plaza en distintas etapas. La mayoría de los centros concertados, en este caso son 41 centros en la provincia, ese dato no lo he comentado antes, pero en la provincia hay 41 centros concertados donde hay más de 1.600 trabajadores, donde se van a ofertar más de 1.500 plazas en 3 años, ¿vale? En sus 60 unidades de 3 años y donde hay escolarizado más de 25.000 alumnos. ¿Vale?
Importante recordar que los centros concertados pues tienen distintas etapas, desde 3 años, pasando por la primaria hasta cuarto de secundaria, e incluso algunos centros de la provincia que tienen bachillerato, bachilleratos tanto privados como bachilleratos concertados. Tenemos el ejemplo claro pues de varios colegios en Jaén Capital, ¿vale? En este caso, bueno, Santa María de la Capilla, que es un bachillerato privado. Cristo Rey, que es un bachillerato concertado. Y aparte, otro centro importante que el año pasado se dio el concierto fue en San Antonio de Padua, en Marto, que renueva el concierto para segundo este año. Y aparte, en Linares hay otros 2 centros también, como son la Presentación y Sagrado Corazón, que es bachilleratos privados también. Bueno, pues en Úbeda tenemos 3 centros concertados, ¿vale? Ahí hay más de 250 trabajadores que trabajan volcados con los niños. En este caso, pues lo he comentado antes, pero también importante el profesorado de la enseñanza concertada es lo que es la cercanía. La cercanía, la atención personalizada que tienen con los alumnos, el seguimiento continuo, ya no solo como docentes, como personas que dan unos conocimientos académicos, sino también pues volcado en la enseñanza de unos valores que después son el reflejo del futuro de la sociedad en este caso. Comentad también que en Úbeda se han ofertado 150 plazas, ¿vale? Para 6 unidades. Que la ratio de Úbeda está también por debajo de 20, está en 19 y medio, y que en Úbeda ha habido este año un repunte también de nacimiento, 233, con 8 nacimientos más que el año pasado. Dentro de las distintas instituciones que hay dentro de la concertada, pues tenemos varios centros, libertad de elección de centro por parte de los padres, como ya sabéis, según la Constitución española, con distinta pluralidad educativa. Existen desde cooperativas tanto en Jaén como en Linares, existen congregaciones, existen las fundaciones. ¿Qué pasa? Que cada uno lo diferencia lo que es su proyecto educativo, en este caso, es un proyecto educativo y su ideario. Hay una pluralidad pues, donde los padres pueden elegir un tipo de centro u otro, siempre adaptándose también un poco a la pluralidad que existe en la sociedad hoy en día. Desde FESIE, como vuelvo a decir, como sindicato mayoritario, pensamos que hay unos beneficios sobre la oferta educativa, en este caso, de los centros. Primero, porque está lleno de profesionales, comprometidos con su trabajo, con una cualificación excepcional, que se van reciclando continuamente a los cambios que el sistema educativo pues, año tras año nos va dando, sobre todo en temas de nuevas tecnologías, lo que es la digitalización, lo que es idioma. Otra opción también importante que decimos nosotros que por qué elegirlo, pues porque bueno, los padres tienen una libertad de elegir un centro educativo, la educación de su hijo, los que deciden son ellos, la formación de su hijo futura. Y no cerrarse a una alternativa de centros públicos, pues que haya que cogerlos por la zona donde vivan en este caso. Y como he comentado antes también, pues por la variedad que existe de los centros concertados, pues como hemos dicho antes, van desde las cooperativas hasta fundaciones, congregaciones, cada uno pues con su proyecto educativo y su ideario. Invitamos a los padres a que vayan a los centros, esta información suele estar expuesta en los tablones de anuncios, en las páginas web, para que vean un poco el tipo de educación que quieren para sus hijos dentro de la enseñanza concertada, privada concertada. Reivindicaciones, muchas. Estamos en una continua negociación, una continua lucha con la administración. Sobre todo queremos que la administración tenga un trato igualitario dentro del sistema educativo público, que lo forman los centros sostenidos con fondos públicos, tanto privados como públicos, como concertados en este caso. ¿Qué pasa? Que queremos que siempre una igualdad de recursos, tanto materiales como humanos, para los distintos miembros de las plantillas, que van desde el personal docente, el personal no docente, personal de administración y servicios y el personal complementario titulado. Importante también, pues que de cara a
los beneficios que tengan las familias también sean igualitarios respecto a la enseñanza pública, que las familias tengan la misma facilidad de acceder pues lo que son a becas, ayudas, sobre todo ayudas pues relacionadas con el tema de transporte escolar, el aula matinal, el comedor. El principal reto que tiene la enseñanza concertada es el mantenimiento de los puestos de trabajo, porque sin alumnos no tendríamos trabajo en este caso. Es una apuesta fuerte pues bueno, pues por una elección de centro por parte de los padres, una elección de una enseñanza concertada. Y una enseñanza y un trabajo que a los profesionales nos supone un esfuerzo todos los años, cumplir una serie de objetivos, y no es fácil. Eso genera pues también entre nosotros pues una tensión que, bueno, que poco a poco no se puede bajar la guardia y hay que ir luchando. Y otro aspecto importante también, pues bueno, pensamos que si queremos que la enseñanza concertada se siga manteniendo, hay que hacer una apuesta fuerte desde las administraciones, ¿vale? Lo que es una actualización del módulo económico de concierto en los presupuestos generales del Estado. Pensamos que también es importante que la administración, tanto nacional como autonómica, se haga cargo de lo que es el coste real y gratuito de las plazas desde 0 años a 18. Y que menos que una apuesta fuerte pues nuestros centros, los centros concertados, que son parte del sistema educativo público andaluz. Y que aparte de ser parte importante del sistema educativo público andaluz, donde está privado concertado y público, seamos una educación complementaria de nuestros compañeros de pública y no una educación subsidiaria.